Hola, 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 gente, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Duendelandia, Argentina. Así que bueno, desde ya les voy a dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos van a acompañar. Así que bueno, espero que nos ayuden a hechizar, espero que empiecen a conectarse, porque hoy comenzamos la primera clase, de Clarita, de nuestra colección de Heidi. Así que bueno, acá ya estoy viendo los primeros mensajes que están llegando. Deme un segundo. Hola, Cristalabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, vamos a sacar un poquito acá los subtítulos porque no nos van a dejar hacer nada. Jenny Caterin Penagos, estuvimos hablando recién con Caterin. Qué bueno que esté súper, pero súper pendiente. Carmelita Álvarez, hola profe, buenas tardes, nos dicen. Cintia Ulloa Osinaga, presente. Jenny María González, qué lindo saludo, dice. Bueno, Mercedes Coronado, mandamos un súper beso a Mercedes también por allí. Sentada comiendo pochoclo ella. ¿Quién más está? Gloria Cabrera. Le mandamos un fuerte, pero un fuerte abrazo a nuestra querida profe Gloria. Que muy pronto va a empezar a transmitir desde su página. Hoy me estaba chusmeando eso la profe Gloria. Así que chicas, tenemos que estar súper, pero súper pendiente, ¿sí? Yadira Castro también está por allí. Jenny María González nos manda un súper abrazo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están llegando. Ya saben, llegando y hechizando. Hoy, cada 150 hechizos, vamos a regalar un molde completo de nuestra querida Clarita. Así que ya no depende de mí, sino que depende de ustedes, ¿sí? Bueno, ayer tuvimos una presentación más que espectacular, fenomenal, monumental, junto a la profe Carito Gutiérrez Ospina, a la cual le mando un fuerte, pero un fuerte beso y abrazo. Porque, chicas, recuerden que el 7 y el 8 de mayo se viene Power Class, así nomás. ¿Sí? ¿Quién más está? Bueno, ¿vieron los proyectos? Quiero que me cuenten qué tal les pareció los proyectos. A ver, vamos a hacer una encuestita por acá. Mientras ustedes se van conectando. A ver. Activamos encuesta para que ustedes empiecen a responder por sí o por no. ¿Sí? Lucía Martínez dice, qué gusto estar aquí en tu maravillosa clase. Dicen, bueno, muchas gracias. Para las personas que no estuvieron y se lo perdieron, acá les muestro a mi hermano gemelo, que nos separaron al nacer, señora, nos separaron al nacer. Miren, gorditos somos los dos. Así que ayer, qué manera de molestar con el... Que muchas me preguntaban, profe, ¿qué batía? Bueno, él viene... con este utensilio, es un galleta, no es una galleta, porque una galleta hace referencia a una niña, es el galleta, ¿sí? Un niño galleta. Ahí está, para que lo puedas ver bien.
Cristal Ávino dice, divina, dice, todos los módulos serán una gratificante sorpresa. Si el primero es de locura, no puedo imaginar lo demás. Por supuesto que sí. Recuerden que Power Class son 12 proyectos navideños. 12. Que con la profe Carito lo hemos dividido en 3 módulos. Ahora, el 7 y el 8 de mayo, el 7 y el 8 de mayo vamos a realizar recién el primero. ¿Sí? ¿Y cuántos proyectos son por módulo? 4. 4 proyectos por módulo. 4 por 3, 12. En 3 módulos vamos a completar los 12 proyectos. Otra cosa a tener en cuenta, el precio. El precio real del Power Class es de $30. Pero tienen la promoción hasta el día 25, hasta el día 25 de abril. Sí, hasta el 25 de abril para poder reservar su cupo a tan solo $25. Usted puede pagar un adelanto y nosotros le dejamos ese precio. Y antes del evento tiene para cancelar, señor. ¿Sí? Bueno, acá nos están saludando desde Ecuador. Profe, haga un comentario sobre los Pedritos y la cabrita. ¿Cómo les pareció todo de las compañeras? Bueno, hasta recién hemos estado recibiendo. Yo mañana, en la clase de mañana, vamos a presentar todos los Pedritos. ¿Sí? Todos los Pedritos los presentamos mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer yo mañana? Voy a dejarte un lindo mensajito con ya todos los Pedritos. Bueno, a todas aquellas personas que se quieran anotar, acá abrimos las preguntas. Dice, ¿querés anotarte? Déjame tu WhatsApp y te llamo. Así que bueno, aquellas personas que quieran participar del Power Class, dejen su WhatsApp que yo me voy a estar comunicando para explicarle todo más detallado, ¿sí? Bueno, este es uno de los 4 proyectos que vamos a hacer. El niño galleta está pensado para que vos lo pongas y adornes tu cocina, ¿sí? El niño galleta está pensado para que vos lo pongas en tu cocina. Y nuestra querida Adita, ella viene en un columpio, pero bueno, por cuestiones, chicas, por cuestiones de espacio no la voy a poder mostrar. Arriba, a ver. Yo quiero que veas su mirada. Yo quiero que veas su mirada. Este sería mi segundo proyecto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar la clase con Clarita. Yo las invito a que se queden hasta el final. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Quédense hasta el final. Quédense hasta el final para que podamos llevar adelante la clase. Entonces, aquellas personas que quieran anotarse al Power Class, se pueden anotar. Exactamente, el columpio viene con luces.
Está pensado para que usted los pongan en la entrada de su casa, en el jardín, al lado de la puerta. Con Power Class, ustedes van a poder decorar toda su casa. ¿Sí? Hola, Aide Pinto. ¿Cómo te va? Hechicemos, dice. Gloria Cabrera dice que ya es Power Class. Sí, Glorita, muchas, pero muchas gracias. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a comenzar la clase de hoy. Y todavía no llegamos al primer molde. Voy a anotar los posibles para el sorteo, ¿sí? Vamos a poner los minutos y los segundos para que lo tengamos presente. Bueno, acá ya tenemos anotado, te muestro rápidamente. Cuatro, vamos a ver si llegamos para cuatro personas, ¿sí? Vamos a poner cada 150, entonces sorteamos, vamos a regalar un molde de Clarita, ¿sí? Entonces acá lo tenemos. Y vamos a comenzar con la clase. La clase de hoy. Vamos a hacer el armado del cuerpo. Si usted prestó atención la clase de Pedrito, si usted prestó la atención y mucha atención la clase de Pedrito, esta clase la vamos a hacer así, súper rápida, ¿sí? Porque ya estamos preparando al abuelo de Heidi, ya estamos preparando al abuelito, así que esa clase, por favor, señora, no me vayan a perder el objetivo y la meta por alcanzar. ¿Sí? Acá nos saludan las señoras. Recuerden que todas las personas que presenten su proyecto realizado van a recibir el certificado de Pedro. ¿Sí? Recuerden que hasta hoy, hasta que termine el vivo, tenían tiempo para enviar a su Pedrito. Bueno, esta es la colección que nosotros vamos a realizar. Esta es la colección que nosotros vamos a realizar, así que bueno, es importante que tengamos presente todas las clases, ¿sí? Así que no se puede perder absolutamente nada, señora, ¿eh? Miren que acá le vamos a explicar el paso a paso. Bien, vamos a arrancar entonces. Déjenme un segundo que prenda el ventilador porque me voy a morir. Ahora sí. Estábamos transpirando peor que testigo falso, señor. Peor que testigo falso estábamos.
Bueno, ya sorteamos entonces un molde. Ya se ganaron un molde de Clarita. Qué buena onda, qué buena onda. Entonces vamos por el segundo. Hechizar, a hechizar, señora. Acá me preguntan, profe, yo quiero presentar a mi Pedrito, pero no llego. ¿Recibo el certificado? Bueno, hacemos una aclaración, hacemos un pequeño paréntesis. A todas las personas que hoy no lleguen a presentar a su Pedro, tranquila, no desesperen. Van a poder presentar a su Pedrito y para obtener el certificado van a tener que presentarlo junto a Clarita. ¿Sí? Si presentan los dos proyectos a aquellas personas que hoy no lleguen, ¿sí?, le vamos a entregar el certificado tanto de Pedrito como de Clarita, pero si presentan los dos. Si no, no. Hola Marcelita Insaurralde, Iris Montes, Marta Córdoba Rivera, Jenny María González. Así que a no bajonearse, a no desesperarse, le estamos dando la otra posibilidad a las señoras, ¿sí? Entonces, si no llegaste a presentar, lo podés presentar junto con Clarita, ¿sí? ¿Qué cuánto cuestan los moldes de Clarita? Un café. Los moldes de Clarita te cuestan un café. O sea que estamos hablando de 2,50. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que hoy me sorprendieron, porque la verdad empezaron a mandar nuevamente cafecito para que le podamos obsequiar a algunas compañeras los moldes, ¿sí? Por eso es importante que usted esté presente en las clases. Esté presente en las clases, ¿por qué? Porque las mismas chicas a veces dicen, profe, yo le regalo el cafecito, el molde a esta señora porque siempre la veo en los vivos. Bueno, uno de los objetivos es no dar el nombre, entonces muchas de ustedes reciben el regalito, pero no saben quién se lo regaló. ¿Me entienden? Eso está bueno. Hola Franz Patrick, buenas tardes. Marcela Insaurralde dice, buenísimo, salgo de vacaciones la semana que viene, así me voy a poner al día con todo. Bueno, Jenny María González, yo siempre estoy aquí, buenísimo. Si ustedes me acompañan hasta el final, yo sé lo que les voy a decir. Se viene una sorpresa súper genial. Bueno, si hay alguien de ustedes que todavía no recibió la información, del Power Class, ya saben, me escriben y yo gustosamente le paso toda la info. Bueno, acá tenemos la pierna. ¿Sí? Acá tenemos la pierna de Clarita. Ustedes fíjense que en los moldes cambia, varía el tamaño de la plantilla. ¿Por qué? Porque Pedro es más patón, tiene la pata más grande. Pero en este caso Clarita no. Clarita tiene el zapatito más pequeño, ¿sí? Hola Selena Emilia, buenas tardes, profe, desde Chiclayo. Le mandamos un fuerte beso a Selena, a nuestra querida amiga Gina Farroñán, que es de allá de Chiclayo también. Así que bueno, ¿cómo van a hacer? Ustedes ya saben poner el alambre en la madera, eso está en la clase de Pedro.
No nos vamos a poner a repetir lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, una vez que han pegado el alambre a la maderita, o puede ser cartón también, el cartón piedra es muy duro, así que eso también lo pueden utilizar, van a pegar alrededor de la maderita el zapatito. Yo lo que hice la vez pasada fue rellenar la mitad, pego y por arriba relleno todo. Después ingresamos la pierna y ustedes ven si lo cosen, si ustedes lo cosen o lo pegan. Laura Cortés me pregunta si estoy solo, si sí, estoy más solo que Adán en el día de la madre. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a alguien para que me ayude. A cualquiera puedo llamar, ¿eh? Yo puedo, más vale que me atiendan, ¿no? A la persona que llame, más vale que me atienda, así me ayuda a leer los comentarios. Espero que la amiga no mire para otro lado. Uy, dejé el teléfono en la sala. Entonces, de esta forma vamos a realizar las dos piernas. No, evidentemente dejó el teléfono en el primer piso y ella está en el quinto. No lo va a sentir. Listo, pasamos a otra. Vamos a ver si esta persona nos responde. Hola, hola. Ahí está, Glorita Cabrera. Muchas gracias por responder. Bueno, Glorita, saliste sorteada para ayudarme con la lectura hoy, que no está el topo. No, 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 solamente se te va a oír nomás, solamente vos tenés que leerme los comentarios, así que no te asustes, no te me asustes. Bueno, entonces esperamos a Glorita y ahí nos va a ayudar ella. No, mamita, no cierres la llamada. Entra a tu Facebook y listo. Y nosotros seguimos hablando.
Mirá, Glorita, que te tenés que ir acostumbrando, ¿no? Bueno, acá tenemos el cuerpito ya relleno para que ustedes fíjense, no está ni muy duro ni muy blando. ¿Sí? Hola, Luzmila Barria, Laura Cortés Rodríguez, Yaris Esther Medrano Rada, desde Colombia. Sí, te escucho, Glorita. Ah, bueno. Por favor, lo larga vista le acercan, el larga vista a la Glorita, por favor. Ah, muy bien, sí. No, cada 150 hechizos vamos a regalar un molde. Ya depende de las señoras si quieren participar o no. Hasta ahora se van ganando un solo molde. Hasta ahora vamos a sortear un solo molde. Bueno, Giana muchas. González. Hola. Hola, Gianita, ¿cómo te va? El cuerpo es celeste, celeste o un azul cielo. ¿Sí? Un azul cielo. Bueno, muchas gracias, Janita. ¿Quién te está ayudando ahí? Porque siento la voz de alguien. La del cuerpo es tela de camisa, señora. Es una tela que no cede. Por eso es lo que le estoy diciendo, tela de camisa. Yo destrocé mi camisa para armar el vestido de Clarita. Bueno, muchas gracias. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. El pijama de la profe. Bueno, muchas gracias. Marisa González dice desde José C. Paz, Argentina, nos está mirando. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Acá vamos a Jenny coser. María González dice, está haciendo trampa, no sé a qué trampa se refiere. Acá vamos a coser las piernas, señora. Vamos a coser las piernitas al cuerpo. Jenny Recuerden. María González está muy contenta porque está tomando cerveza. Ah, bien, convídanos. No seas mala. González le manda un abrazo grandote. Bueno, muchas gracias.
María González le está tomando un cafecito. Recuerden que los moldes de Clarita valen un café, ¿sí? Los cafecitos es una modalidad que nosotros hemos adoptado para aquellas personas que quieran contribuir con la página, con mi trabajo, lo puedan hacer. Y si quieren mandar cafecitos completos, como le gusta al profe, puede ser más de los 250 también. Claro, ahora estamos pidiendo el conejito de chocolate para Pascua. Marisa Bermúdez, saludos desde Mar del Plata, Argentina. Bueno, Marisita, qué gusto verte por aquí. Gianna González está que se mata de la risa. Yo ya. Creo que es por oírme mi voz. La hemos sacado de la cama, la Glorita, ¿eh? Bueno. Rosana Verónica Quinquito, perfecto profe, dice. Bueno. Marisol dice, chévere. Rosana Verónica Quinquito dice, vamos a hechizar, compañeras, a mover los deditos. Marisol Méndez, ya nos trae una carreta de frutas. Ah, bueno. Ajá. Olga Rocío nos manda un emoji de ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama. Un emoji de no sé cómo se llama. Muchas gracias por el no sé cómo. Acá yo ya tengo la faldita y vamos a empezar a hacer un pequeño hilván. Bambi Woodson dice, ¿qué material son los zapatitos? Gracias. Los zapatitos están hechos en polar, mami, en polar. Marisol Méndez, Colombia presente. Sí, un saludo muy grande a toda la gente de Colombia. En especial a la profe Carito, con la que vamos a hacer el Power Class. Glorita, ¿qué tal te parecieron los proyectos? Ay, no, me quedé sin habla. Están hermosos, hermosos. Muy hermosas, así que hay que animarles a todas las compañeras. A ver, ¿cuántas estamos? Estamos 75, profe, así que ya tiene 75 personas seguras. Bueno, esa es la mejor forma. Esa es la mejor sí, forma. No. Esa es la mejor forma de Mande. Apoyar que ustedes tienen, ¿sí? Sí, Gloria, te escucho. El internet está. Yo te escucho, mamita, yo te escucho. Se fue el internet, perdón. No, sí se te oye. Allá, dice, Judith Fernández dice, yo también en pijamada y con pelos de cochete, dice. Me la imagino. No sé qué será eso. Me la imagino, ¿cómo? Yo también imagino a la Judith en pijamada. Y sí. Marisol Méndez nos manda a los dos una tacita de café, o sea que una sola taza para los dos, profe. Ah, bueno.
Glorita, toma vos primero y déjame. Lo que pasa es que yo tuve que romper una camisa para armar esta muñeca. ¿A vos también te pasa? ¿Y no está tu nieta por ahí? Le mandamos un beso gigante a tu nieta, un amor. Bueno. Mirá la bala llana. Acá tengo una cinta hecha en lamé. Con esta cinta vamos a ocultar esta unión. Sí, la vez pasada quedaron como a 16. Carmelita toca el violín, así que la seguimos, creo que todos la van a seguir a ella. Yo toco el timbre. Todo en los moldes, chicas. Está todo en los moldes. A los dos, a los dos. Bueno, para las personas que recién se están conectando, estamos armando el cuerpito de Clarita. ¿Sí? El cuerpito de Clarita. Todo en diminutivo, la Judicita. Muchas gracias.
es para usted, profe. Muchas gracias. Acá tenemos el bracito, vamos a hacer un remate en el lado interno. Luzmila Barrias dice que nos está viendo. Muchas gracias. Y miren, vamos a pasar de un lado hacia el otro. Ya. Rubiela Sierra también está consternada con todo lo que usted está haciendo. Está llena de corazones. Bueno, muchas gracias. Marisol Méndez está con un arco iris de lado a lado multicolor porque está muy contenta. Ok. Entonces, miren, ya hemos puesto un brazo y ahora vamos por el segundo. Ya, Rosana Verónica Quinquito ya se coge el estómago y está sudando la gota gruesa de tanto reírse. Mira vos, tengan cuidado, señora, no se rían mucho, ¿no? Sí, si no, no va a estar mañana la próxima clase. Anabela Montúfar dice, mi internet está muy malo. Y bueno, cambiemos de internet. Verónica Sánchez está con muchas estrellitas. Bueno, muchas gracias. Judith Fernández González dice, se pasaron con los proyectos, profe. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por inscribirte, por anotarte, por invertir en Power Class. Angélica Cap está una señora rubia de pelo largo, está también emocionada y tiene muchos corazones. Bueno. María González dice, sí, esa es la realidad. Acá tenemos, miren, Angélica dice bella. En el momento que hemos armado el cuerpo, es importante aquellas personas que todavía no hayan adquirido los moldes de Clarita, lo puedan hacer, ¿sí? Los moldes de Clarita los puedan hacer. Jenny María González, todas podemos compartir. Bueno, miren, le faltan exactamente 20 hechizos y vamos por el segundo molde, ¿sí? Ya. Vamos, chicas, a compartir. Desde Estados Unidos también les saludan, profe. Bueno, muchas gracias. Marisol Méndez, chicas, podemos compartir a hechizar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, Glorita, aguantame un segundito, porque ahora les tengo una sorpresa súper gigante a todas las señoras que hoy nos estuvieron acompañando, ¿sí? Bueno. Vos léeme los comentarios nada más, yo te escucho. Ah, ya. Judith Fernández dice, profe, ¿cuándo hacemos la pijamada? Ay, Judicita. Anabela Montúfar dice que estuvieron hermosos los proyectos. Muchas gracias, Anabela. Verónica Sánchez nos manda muchos cafecitos. Bueno. Tacitas de café, o sea, no el precio, sino las tacitas de café. El emoji. Marisa Bermuch está muy contenta y nos manda besos. Bueno, muchas gracias. Está presente. Dice que está muy linda la Clarita. Sí. Está quedando hermosa. Está quedando hermosa. Mañana vamos a armar la carita. ¿Sí? Rosana Verónica, ya se pasó. Profe, ¿qué le va a hacer el cabello a Clarita? Eso color, me imagino. Todo eso lo van a ver en la clase de mañana. Bueno, ya, chicas. Con mi voz ya están apresurándose que termine rápido, profesor. Escuchen. Para comenzar con el otro proyecto. Escuchen.
Uy. Estaban por aquí recién. Acá están. Bueno, escuchen, Aquí escuchen. en la cama. Glorita, dame un segundo, ¿sí? Bueno, en la parte de abajo, chicas, en la parte de abajo hay un enlace, ¿sí? Un enlace del grupo que se llama Gatita. A todas las personas que se quedaron hasta ahora, yo les pido que ingresen allí porque les voy a compartir de manera gratuita los moldes de la gatita que va a acompañar a nuestra querida Clarita. Estos moldes van sin cargo para todas las personas que están dentro de este vivo. ¿Qué quiere decir con eso? Termina el vivo, termina la transmisión y yo le voy a cambiar el acceso a ese grupo. O sea, que si doña Juanita no estuvo en el vivo y de aquí a una hora quiere ingresar, no lo va a poder hacer. ¿Quiénes van a tener los moldes de la gatita totalmente gratis? Aquellas personas que hoy me acompañaron en el vivo. A esas 76, 80 personas que hoy estuvieron y se quedaron hasta esta hora, lo van a poder tener. Así que ingresen por favor al enlace que está en la parte de abajo. Sí, yo lo estoy viendo. Ahí lo volvemos a fijar. Ahí está fijado. Hola, Carmelita, sí. Sí, ya está ingresando la gente. Ya está ingresando la gente. Mira, tenemos ya. Tienen que haber. ¿Cuánto mide el alambre? El alambre, bien. No, 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 ya te agrego, Gloria, ya te agrego. El alambre, 65 centímetros, señora, para que puedan hacer el rulito, todo. El alambre tiene que ser calibre número 14, ¿sí? Ahí te agrego Gloria, ¿sí? No, tenemos pensado hacer una pijamada. Ya les voy a contar. Pe ah, como usted, lo que tengan en la casa, con lo que tengan en la casa. Ahí está fijado nuevamente. Bueno, ya le vamos a comentar. Primero necesito que ingresen al grupo de la gatita para que yo les pueda obsequiar los moldes que vamos a trabajar. ¿Sí? Por favor. Chicas, yo lo estoy viendo. Judith Fernández dice, no está fijado. ¿En dónde, profe? En la parte de abajo, ¿cómo no si la gente está entrando? Bueno, a todas las personas que no estén en la página de Duendelandia, que se vengan a la página de Duendelandia, allí van a encontrar el molde de el enlace para que puedan ingresar. ¿Sí? Claro.
Qué raro, están en otro, están en otra página entonces. Ya hay 20 personas adentro. Si está el enlace, dice Laura Cortés Rodríguez. No, vengan para Duendelandia. A ver, vamos a copiarlo allá. Tranquila, tranquila. Ahí va, ahí voy para allá. Sí, ahí vamos para profe José Quiroga. Copiamos. Sí, deme un segundo, por favor. No, sí están, ahí ya les mandé. ¿Vos de dónde estás leyendo? ¿Desde qué página estás leyendo, Glorita? No, mamita, por eso te pregunto, ¿vos desde qué página ingresaste? Eso es lo que yo te estoy preguntando. Y bueno, en Duendelandia está fijado. Claro, pues por eso te digo. Dos rosarios tenés que rezar, Lorita, ¿no? De penitencia ahí. Bueno, ahí en la página, profe José Quiroga, está fijado ya, chicas. Claro, ahora están ingresando las chicas. Sí, ahí está. Entonces, ahí en la parte de abajo, ahora en la parte de abajo, usted puede ingresar al enlace para que usted pueda recibir de forma gratuita los moldes que vamos a trabajar de la gatita. Tranquila, Gloria, tranquila, no hay ningún problema. ¿Sí? No, 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 ya está ingresando la gente, ya hay como 50 personas ahí adentro. ¿Sí? Acá, entonces, las personas que quieran los moldes de Clarita, recuerden, cuestan un cafecito, ¿sí? ¿Y por qué cuestan
un cafecito. ¿Por qué cuestan un cafecito? Porque no se alcanzó el objetivo en la transmisión en donde ustedes tenían que llegar para que los moldes sean gratuitos, ¿sí? Ahorita recién está el enlace, es el enlace, ¿no es cierto? Recién salió el enlace, profe, ahora sí Hace ya. Ya rato. no me voy a ninguna otra página, ya me quedo aquí, profe. Ya salió el enlace. Pero yo ya te había agregado al grupo, Glorita, no te hagas drama. Cierto, Listo. sigan mandando cosas bonitas. A ver, compañeras, sigan hechizando, sigan Sí. comentando, que ya estamos al día. Ahí estamos ya. Entonces, a todas las personas que Ya. quieran los moldes de Clarita, ya saben, envían un café y nosotros gustosamente se los enviamos. Y si es más completo, mejor. Claro, si usted quiere agregarle una facturita, quiere agregarle una, ahora que se viene una rosca de Pascua, pero no nos vamos a hacer de rogar. Sí. Ya están contentas, ya ahorita sí ya están felices, están mandando muchos corazones. Abrazos. Abrazo, dice. Porque ya estaban Sí, me he dado cuenta. ¿Qué le está queriendo decir que soy yo? Jenny María González, por fin, profe, ya entré, profe, ya entré. Gracias. Sí, la culpa es mía, Gracias, profe José, bendiciones. la culpa es mía. Ya cumplí, profe, cumplí la penitencia y ya me están dando hasta la bendición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te cuento algo, Gloria, te cuento algo. Hace rato Judith, hace rato Judith hablaba, hace rato Judith hablaba de una pijamada, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a poner hashtag pijamada de Pascua. ¿Quieren pijamada? Vamos a hacer una super encuesta para ver si la gente quiere una super pijamada. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ochenta y Pascua, dicen Laura, Marcela, ya les voy a grabar para correrles lista cuando si no están. exacto, Y multa si no están. vos tenés que empezar a tomar lista y le sacamos multa a las que no estén. Exactamente. Sí. Bueno, Eso voy a hacer, profe. entonces, Glorita, dame un segundo, así yo les cuento de qué se trata esto de la pijamada de Pascua. ¿Sí? Así vos también te enterás, ¿te parece? Bueno, la Pascua es una fiesta tan importante, o en mi apreciación personal, quizás hasta un poco más importante que la Navidad. ¿Y de dónde saco yo esto? Es mi punto de vista. Si bien en el nacimiento del niño Jesús, que todos festejamos, la Navidad, nosotros celebramos el nacimiento. Pero en la Pascua, nosotros lo que estamos celebrando es el triunfo de Jesucristo, ¿sí? Que descendió a los infiernos, liberó a todas las personas ya que habían muerto y las convirtió, y él hace ese paso de la resurrección. Entonces, para mí es un punto muy, pero muy importante. Dentro de lo que es el calendario litúrgico, por decirlo así, para aquellas personas que son creyentes, ¿sí? Aquí no vamos a hablar
de religión, simplemente aquellas personas que creen en Jesús, que creen en Cristo, y por esa razón se me ocurrió poder hacer una pijamada de Pascua el día sábado en la noche, en un grupo cerrado, en donde vamos a realizar este proyecto. Quiero que lo miren y me digan qué les parece. ¿Viste, viste, viste la imagen, Glorita? Jesús ya resucitado, ¿sí? Entonces, aquellas personas que nos quieran acompañar, aquellas personas que nos quieran acompañar, sería lindo que lo hagan, ¿sí? Que todas digan yo quiero. Sí, igual, vamos a pasar la invitación por todos los grupos. Vamos a pasar la invitación por todos los grupos. No va a ser por la página, sino va a ser por medio de un grupo cerrado. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi regalo de Pascua. Ahora, aquellas personas que así lo deseen pueden participar. Como le digo, no va a ser un aula paga, no va a ser un aula paga, pero ustedes pueden llevar el conejito de chocolate, me pueden mandar una rosquita de Pascua, un super huevo de chocolate blanco, ¿por qué no? Ay, Glorita, ¿vos querés que yo transmita ese día o...? Así que bueno, desde ya están todas súper, pero súper invitadísimas a la pijamada de Pascua, ¿sí? Bueno, entonces, mañana nosotros tenemos clase, mañana vamos a estar terminando, mañana vamos a faccionar, vamos a pintar, vamos a maquillar y vamos a colocarle el pelo a Clarita. Así que no se pueden perder absolutamente nada. No se pueden perder absolutamente nada del día de mañana. ¿Sí? Así que chicas, últimos 5 minutitos para ingresar. Últimos 5 minutitos para ingresar al grupo. Ah, qué bueno. Se ponen rápido de Sí, les acuerdo, gustó ¿no? mucho. Rápido, así somos de rapiditas. Si así hechizaran, oh, sabes cómo llegaríamos al objetivo, ¿no? No con esta voz de la abuelita, de la monina, todas van a estar. Están felices porque mandan muchos corazones, mucha risa, muchos besos. Bueno, muchas gracias. Jenny María González, el súper Chicas, faltan 25 hechizos y vamos a regalar 3 moldes, ¿sí? Si ya hemos hecho 30, hagamos 31, ¿no les parece? cuesta igual y cuántos son para la gatita.
No, 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 Florita, la gatita es gratuita. La estamos entregando a las personas que están en el vivo. Por eso tenés que ingresar al enlace. Por eso, la gatita no tiene precio. El molde que tiene precio es de Clarita. Cuesta un solo café. Bien, entonces ya saben, acá estamos fijando nuevamente el enlace para aquellas personas que no pudieron ingresar, lo puedan hacer en este último momentito, porque ya nos desconectamos. Sus conocimientos, Diosito me lo bendiga, Bueno, y más aún en esta Semana Santa. sí. Yo creo que en esta Semana Santa tenemos que llamarnos un poco a reflexionar. Bueno, cada uno dentro de su corazón, yo creo que siente la presencia de Dios de mil y una forma, totalmente distinta a la de la compañera, a la del compañero, y eso se respeta. Y eso se respeta. Pero quiero contarles una anécdota que pasó acá en mi familia hoy en día, esta mañana. Viene uno de mis sobrinos y dice: se acerca Semana Santa, ¿qué vamos a comer? Porque no se come carne. Entonces, muchas veces el ayuno no pasa por la comida que comemos. No nos sirve de nada, no nos sirve de nada comer pescado o empanada de vigilia el jueves y el viernes santo, y uno ya se queda con el corazón tranquilo porque dice: yo ya cumplí. Y sin embargo, devoramos al compañero o a la compañera. No nos sirve de nada ayunar si no vamos ni a misa. No nos sirve de nada ayunar si no leemos la palabra. ¿Sí? Entonces, yo en este tiempo las invito, los invito a que podamos buscar a Dios en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe la conexión que tiene con ese ser supremo. Entonces, que no sea una semana de vacaciones. Que no sea una semana en donde yo me despojo de todas mis cosas. Vivo la Semana Santa, vivo la Pascua y el lunes vuelvo a ser la misma persona de siempre. Así que, sinceramente, desde mi humilde lugar, invito, señoras, a que podamos reflexionar y podamos vivir nuestra propia Semana Santa. Porque de eso se trata. De eso se trata. No me sirve de nada no comer carne y, como le digo, después me la paso hablando mal del compañero o de la compañera. Eso a Diosito no les gusta. No le gusta. Entonces, no seamos, como quien dice, va a sonar feo, pero a veces chupa media de la iglesia. Somos cristianos 1 o 2 horas a la semana y el resto. Entonces, esa es la invitación que yo hoy tengo para hacerles. Y todo empieza por casa.
Ustedes van a ver que a partir de mañana empiezan a subir la foto, que la Semana Santa, que el domingo, todo el mundo con los huevitos, con la rosca y demás. Pero el día lunes volvemos de nuevo a ser los mismos de siempre. Y de eso no se trata. Que esta Semana Santa sea diferente. Bueno, Glorita, te agradezco de corazón haberme leído. Yo a veces cuando pienso una cosa me gusta decirla, me gusta decirla y me hago cargo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué? Porque antes de decirlo lo pensé y lo medité yo. Yo para invitar a hacer una cosa, primero lo tengo que hacer yo mismo. ¿Me entienden? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está vacío, no nos engañemos. ¿Qué vamos a vivir en esta Pascua? ¿Apariencias? ¿Toda la familia unida? ¿Y después durante el resto del año nos comemos entre nosotros? Bueno, mañana, señora, tenemos clase. Ganadoras, tenemos tres ganadoras de moldes. La persona que haya comentado a los 19 minutos 30 segundos se llevó un molde de Clarita. La persona que haya comentado a los 45 minutos 55 segundos se lleva el segundo molde. La persona que haya comentado a la hora, 1 minuto 10 segundos, se lleva el tercer molde. Y como estamos en Semana Santa, vamos a regalar un cuarto, ¿sí? Para la persona que haya comentado a la hora, 10 minutos 15 segundos. Acá está anotado, no sé si se puede ver. Estas son las anotaciones que yo hice al principio de la clase. Vamos a ver si ya ingresaron, si ya ingresaron al grupo de WhatsApp. Ahora terminado el vivo, le vamos a subir los moldes de la gatita. A las personas que enviaron los cafecitos, ya tienen los moldes de Clarita. Pueden empezar a trabajar. Aquellas personas que quieran adquirirlo, pueden mandar un cafecito, una rosca, un huevo de Pascua, lo que ustedes nos quieran ayudar, ¿sí? Así que Gracias, compañero. yo en este, en este, en este, en esta colección, que estamos realizando de Heidi, quería comentarles que todo el dinero que se recauda lo vamos a invertir en nuestro taller, ¿sí? Lo vamos a invertir en nuestro taller porque necesitamos ampliar un poquito acá, porque sinceramente el lugar donde estamos transmitiendo es súper reducido. Entonces yo creo que ya es momento de acondicionar otro sector de la casa como para que podamos transmitir. Obviamente, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero yo sé que usted que está del otro lado no va a ayudar, no va a colaborar, ¿sí? Yo no quiero que me regalen nada, yo no quiero que me regalen nada, porque a mí me gusta trabajar y me gano las cosas trabajando. Ustedes saben que los proyectos que yo les vengo entregando es una forma de de trabajo para mí. Porque aquellas personas que transmiten, hacen una transmisión en vivo, saben lo que cuesta poder llegar a hacer una transmisión y que todo salga bien. ¿Es así o no, Glorita? Así es, profe. Así es. Así que, bueno, hola Eliana Araneda. Ahí la vemos a Eliana Araneda también. Así que bueno, chicas, mañana tenemos clase, misma hora y mismo canal, ¿sí? Entonces, para las personas que recién están llegando, el regalito de Pascua de Duendelandia, Argentina, lo vamos a hacer el día sábado.
Lo vamos a hacer el día sábado, de forma, la clase va a ser totalmente gratuita. Los moldes van a tener un pequeño objetivo, van a tener un pequeño objetivo, pero va a ser súper alcanzable. Créanme que va a ser súper alcanzable. Así que bueno, y va a ser en grupo cerrado. Vamos a ver si lo hacemos en grupo cerrado. Así que le va a llegar la invitación por todos los grupos de Duendelandia Argentina. Mañana 7:30 de la tarde, hora argentina, el mismo horario que estamos teniendo nosotros en este momento. Bueno, Lorita, te agradezco de corazón Gracias. la mano que me diste. Disculpa que te llamé, no te avisé nada. Pero bueno, No, para eso estamos, profe. Gracias a todas, a todas. Y bueno, si alguna cosa fue, les ruego me disculpen, pero lo hice con todo el cariño y el apoyo al profe. Y estamos aquí para todas las que estamos aquí es para apoyar siempre a usted y su gestión. Gracias, profe, y compañeras por estar aquí. bueno, muchas gracias. Y ya saben, 7 y 8 de mayo se viene Power Class con la profe Carito Gutiérrez. Así que a todas las personas que ya se anotaron, les quiero decir que cuando lleguemos a las 100 inscriptas, le vamos a regalar el curso Mis Pinceladas del profe José Quiroga, en donde les cuento cómo empecé a pintar y le vamos a enseñar a faccionar. Aquellas personas que no lo sepan, le vamos a compartir un tutorial para aquellas personas que ya saben puedan afianzar su mano y bueno, y empezar a perderle el miedo al pincel. Necesitamos 100 inscritas para que podamos darle gratis esa capacitación. Sí, Glorita. Decime. Bueno. Entonces ya saben. Perfecto. Entonces a toda la gente de Quito, entonces vamos a rifar un muñequito de la profe Gloria Cabrera. Así que bueno, chicas, ya saben, aquellas personas que quieran anotarse en Power Class, acá les muestro el niño galleta. Ayer lo estuvimos mostrando. Este es mi hermano. Que nos separaron al nacer, así que nos volvimos a encontrar en este mega evento. Así que bueno, Glorita, muchísimas gracias y nos vemos mañana en clase. Y Gracias, profe. empecemos a trabajar para la pijamada de Pascua, ¿ok? Ya, mi profe. Chao, Glorita. Una buena noche. Chao, Igualmente. chao. Hasta luego, chicas, que descansen.